Esto que estáis viendo es una parte de La Coruña. De hecho, es el Pelícano, el famoso Pelícano, que es esta zona de discoteca y tal que tenemos enfrente del hotel en el que solemos quedarnos en la ciudad de La Coruña, porque estamos aquí de nuevo, prácticamente un año después, para el rally, séptimo rally, Eco Rally de La Coruña, de La Coruña. Y conmigo, como siempre, ya sabéis, el más eléctrico de todos, que es, sobre todo después del Rally Princesa, donde estuvo haciendo las labores de jefe de prensa. ¡Ahí está! Hola. Don Daniel Zamermuth, ¿qué tal? De vuelta a la camarina. De vuelta de vacaciones no, porque yo vacaciones no he tenido, pero de vuelta de vacaciones de camarina, eso. Aquí estamos, de nuevo con los eléctricos. Sí. Que además este fin de semana tenemos doblete, ¿eh? Porque vamos a estar aquí y luego vamos a ir mañana hacia Jaizkibel, ¿eh? Uh-huh. Así que vamos a atravesar la cornisa cantábrica de lado a lado. De Coruña a Irún casi. Sí, tenemos un buen tute kilométrico. La verdad es que el tema este de... Yo sí he tenido vacaciones, ¿eh? El tema este de los eléctricos, estábamos antes comentándolo. Hace 3 años comenzamos con los eléctricos. El primer año hicimos una, que fue la de, el de Bilbao. El año pasado hicimos 2, que fue Coruña y Bilbao. Y este año vamos a hacer en principio 3, porque hicimos Llanes. Ahora hacemos Coruña. Llanes fue justo la anterior. Pues ya desde mayo, creo, ¿no? Mayo. O sea, y luego vamos a hacer Bilbao. ¿Dónde me dejan solo? ¡Ay, que me dejan solo! Sí, en Bilbao haremos doblete porque nos coincide con Rías Altas, aquí en Coruña también, entonces vendrá Corsino conmigo para hacer el disco. Se queda con del catering, vaya morro. Bueno, ya hemos llegado al hotel, así que vamos a dejar esto y a empezar a grabar, que ya están con la verificación. Vamos. Pues ya aquí en el hotel y... casi tenemos que dormir en cama matrimonial este señor y yo, menos mal que nos lo han arreglado. Están empeñados en que nos casemos y no, no, lo siento. Desde aquí un saludo a Sheila, pero Sheila, acuérdate de decir que vamos por camas separadas. fijaros, ya hemos encontrado aquí gente de la carrera. Mira, aquí, un canario, un cántabro, otro cántabro. Yo soy periquito. Bueno, estáis a contraluz y otro canario. A ver, así, que se os vea mejor aquí, así, estáis ahí a contraluz. Bueno, ¿qué, cómo se presenta la cosa? Porque vosotros también lleváis una... temporadilla parada, ¿no? Con el tema este de los eléctricos, desde Llanes, que fue en mayo, ya han pasado unos cuantos meses, ¿no? Sí, ha habido bastante parón, ¿eh? Ya no nos acordamos de lo que es esto. Y llovió. Sí, y aquí dan agua. Dan agua, no fastidies. Sí. Sí, nosotros pilló por Mondoñedo bastante, un par de chaparrones gordos, pero bueno, esperemos que no llueva. De llover, que llueva el domingo, que ya estamos en Jaizkibel. Queréis subir rápido, no puede ser. No, que de llover que sea el domingo. Bueno, ¿y hicisteis algo este tiempo de parón? ¿Alguna competición o qué? Tomar el sol en la playa. Nada, solo, ¿no? Solo. Nada más que sois vosotros. No, nosotros solos y acompañados. Solos y acompañados. Pero de coches y correr nada. No, sí, hemos hecho varias clásicas ahí en la isla, algún que otro rally ahí el copiloto oficial. Ah. Sí. Él nos ha parado durante este tiempo con nosotros. Vosotros sois de Gran Canaria, ¿no? Sí. Vale. Es que estaba yo ahora dudando porque como hubo el incendio gordo en Tenerife, pero no, en Gran Canaria, es verdad que luego me di cuenta que Gran Canaria. Se ve claramente que son de Tenerife. ¿Eh? Pues nada, oye, que lo disfrutéis y a ver cómo se da la cosa, ¿no? Vosotros este año que habéis estáis ya metidos en el en la categoría de eléctricos, pues a ver, ¿no? Sí, a ver si le damos aquí algo de los... ¿Ya habéis verificado o no? Hemos puesto ya toda la decoración en los vehículos. ¿Qué vais ahora? Y todavía nosotros tenemos número pequeño, entonces nos dejan para el último. Y la ceremonia a las 9, ¿no? La ceremonia de salida, sí, a las 9. Y nosotros, claro, también que quede claro. Sí. A ver, vosotros sois cántabros. Sí. Santillana al Mar, sí, estimo guapo, sí señor. Sí. Guapo. Muy recomendable. Podéis ir a ver el zoo, si queréis, el de Santillana al Mar. Solemos estar nosotros expuestos. Sí, el director del zoo, me acuerdo, no sé si sigue haciéndolo, pero en Radio 5 tenía una sección, sí, ¿no? Sí, nada, muy bien, muy interesante. Hace muchos años que no voy a Santillana al Mar, tengo que ir. Pues a Gran Canaria mucho más, desde el Corte Inglés del año 96. Fue la última vez que estuve yo en Gran Canaria, llovió un poco. ¿Te corrió del Ecur? Pues el mes que viene, estáis invitados también al Eco Rally Gran Canaria. Escúchame, cuando habláis de invitados, ¿a qué os referís? Porque a mí mucha gente me dice, ¿estás invitado a ir a no sé qué? Pero luego voy y tengo que pagar. Estás invitado a ir. Claro. ¿Qué? Todo el mundo dice, ¿estás invitado a ir aquí? ¿Estás invitado? Vas y luego pagas. ¿Cómo invitado? Y luego encima, si vas a una boda, estás invitado y encima pagas tú. O sea que esto... Nada, en fin, el mundo al revés. Bueno, oye, que... Muchas gracias. Que nos vemos luego, ¿vale? Bien, vamos a ir a nuestros aposentos. Luego la entrega premio. Hala, venga. Las copas, ¿no? Sí, todo. Hala, venga, vamos. Hasta luego. Allá al fondo
el puerto. Y aquí ya estamos viendo algunos de los vehículos, la zona de parque cerrado, zona de refueling. Y por aquí, bueno, vistas de esta zona de La Coruña. Y aquí, a ver, verificaciones. Verificaciones por aquí. Vale. Vamos viendo por aquí. Muy buenas. Me suena este señor, me suena. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver cómo se ve desde dentro aquí, cómo se ve. Mira. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ubi. Bueno. Ahí está Cubi, míralo, que ya lo veíamos ahí. En llano. No, no, sí, te llamó él. Ah, bueno. Aquí estamos viendo un poco lo que hay por aquí, ¿no? La última prueba fue la de Llanes, en la que estuvimos nosotros también, y aquí están con las verificaciones. Mira, este no me suena. Este es más. Este señor, hay que venir a La Coruña y que no esté este señor en Madrid. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien. ¿Eh? Algún día dejará de estar, ¿eh? Qué terror, pobre. Bueno, hombre, es muy joven todavía, ¿eh? Todavía aguantamos. Oye, de momento tenemos buen tiempo aquí, ¿eh? Que ya está en Asturias lloviendo. Así que esperemos que sí, sí. Por eso escapaste. A ver, claro. Venga, me alegro mucho. Buenas. Ey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, pues nada. Era tiempo ya, ¿no? La última fue ya, no sé, en mayo, ¿eh? Ya, joder, hace, ha llovido ya. Ha llovido, ¿eh? ¿Y qué? ¿Hasta ahora qué? ¿Habéis hecho algo? Bueno, ¿tú circuitos? Circuitos. ¿Mm? Y a verlo otro poquito. Y aquí a ver qué tal, ¿no? Final de recta ya ahora, a tope. Bueno, sí, ahora vienen unas cuantas seguidas, ¿eh? Sí. Así que nada, bueno, venga, hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Os acordáis ya de cómo era esto? Porque desde mayo ya, ¿no? Se ha olvidado ya. Ah. Hemos perdido un poco, sí, ¿no? La noción ya. Hemos tenido una parada muy larga. Sí, sí, ya te digo. A ver qué tal va la cosa. Ya estamos aquí de nuevo. Sí. Venga. Hasta luego. No se ve, pero nos está enseñando aquí el señor Bruno Méndez el Fórmula 1, escala 1-1 en madera, hecho por su tío Alejandro Méndez. Que es una pasada, ¿eh? Porque ya lleváis muchos hechos ahí. Bueno, tu tío lleva ya unas cuantas cosas hechas. Lleva unos cuantos, sí. Pero este, vamos, con DRS y todo, ¿eh? Te lía, ¿eh? Es un superdotado, es una maravilla. O sea, lo que hace no se puede replicar. ¿Que es el padre de...? De Laura. De Laura. Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro, ¿qué cosas me haces? Es el hermano gemelo de... De mi padre. De tu padre. Sí. ¿Ves? Sí. Bueno, que hace un mogollón que no... Sí, que no en la época que hacíamos karting, ¿sí? Nunca sabía cuál era uno y cuál era otro. Cuando corría mi tío, sí, sí, y sí, mi prima, sí, también, y tal. Era un lío. ¿Eh? Sí, sí, clavados, sí. son clavados. Bueno, ¿y tú qué? Aquí ahora ya te has clavado, nunca mejor dicho, a los eléctricos, ¿eh? Empezaste ahí como quien dice. Cada rally vamos ahí, ¿eh? un poquito más. El último nos quedamos ahí en las puertas de ganar. A ver si aquí en Coruña podemos dar un pequeño salto y poder irnos por 5 con una victoria. Siempre que siempre gana el mismo, ¿eh? En siempre esta categoría. What? Siempre gana el mismo y siempre queda segundo el mismo. Ya estoy cansado de ser el primero que pierde. Por Dios, ganar una vez, sí, al menos. Sí, que el segundo es el primero de los... ¿Cómo era? ¿El primero de los tontos? ¿Sabes? Tontos o perdedores, da igual, es lo mismo. El primero de los perdedores. Bueno, anda, pues que se dé bien, ¿vale? Muchas gracias. A ver si se nos arregla y por ahí a grabar ese... Cuando queráis. Es una pasada, la verdad que sí. Además, ahí no tenéis que avisar. Siempre me avisas y yo... Alguien va a ver allí siempre para poder verlo. Vale. Pues nada. Y hay un museo con todos los demás. Tomo nota. Sé que decías que el martes no estabas, ¿no? El martes no estoy, pero si quieres ir, puedes ir. Porque bueno. Estará ahí mi tío. Sí, sí. Está complicado. Estamos aquí en las verificaciones. Ahí estáis viendo la lista de vehículos que van verificando. Y en cada carrera de eléctricos siempre se va incorporando gente nueva, ¿no? Gente que quiere probar esto de los eléctricos, esto de la regularidad con un vehículo, a ver si es eficiente o no. Y ahora en Coruña, pues concretamente, tenemos aquí a unos debutantes. Por un lado tenemos a Genaro Castro. A Gonzalo Castro y tú eres Eva. Y Eva Blanco, lo pone ahí. Gonzalo Castro y Eva Blanco. Y Gonzalo, tú eres el concejal de fomento y promoción de la ciudad. Sí. ¿Y qué manera, mejor manera de promocionar la ciudad, promocionar lo que es el vehículo eléctrico que participando en una prueba, ¿no? Sí, sí, promocionar valores de movilidad sostenible, ¿no? De respeto evidentemente al medio ambiente, de regularidad.
etcétera, etcétera. La verdad es que estamos bastante ilusionados con esta competición. ¿Mm? Un poco desconcertados, porque estamos algo perdidos, obviamente, pero yo creo que va a ser muy, muy divertido e interesante. Porque a mí me dijo un pajarín que llevabas tiempo tú con el tema del motor, que no eres nuevo, vamos. Ah, sí, sí, me gusta el motor. Pero me gusta, claro, el motor que había antes. El otro, ¿no? El que hacía ruido, ¿no? El que hacía ruido, sí, efectivamente. Bueno, esto podemos hacer que suene, también. Aunque no contamine, ¿no? Sí, que va a ser lo que tengan que hacer para que se oigan, porque a veces, claro, hay un problema. ¿Y tú, de alguna experiencia del motor? Nada. Nada. Pero... Nada. Nada, nada, nada. ¿Y el tema de regularidad entonces tampoco? ¿Se te dan bien las matemáticas? Las matemáticas sí. Yo eso no tengo fallos. Uh-huh. Sí. Tú también formas parte de la corporación municipal, sí. ¿No? ¿Tú eres? La coordinadora del área de fomento. La coordinadora del área de fomento, vale. Así que vais los dos aquí mano a mano. ¿Quién os ha liado para esto? No hizo falta que nos liásemos, ¿no? Mucho. Fue una cosa casi, vamos. ¿No? Por iniciativa propia casi. Sí, pero, ¿no? Sí, pero bueno, ahí Alberto. Alberto de la escudería. Sí, el presidente de la escudería, ¿no? Que dijo, oye, tenéis que probar esto, sí. Que lo vais a pasar bien y yo tal. Aún casi no había acabado de decirlo y le dijimos que sí. Vais en la categoría de eléctricos, sí, ¿no? Sí, de eléctricos, vale, sí, como sí. Ya sabéis que hay tres, eléctrico, el híbrido enchufable sí. y el híbrido. Así que nada, bueno, pues ya sabéis que hay que ser muy eficientes, ¿no? Sí. Hay que pasar calor porque si se pone el aire acondicionado esto no consume es más, ¿no? Pues nada, espero que lo disfrutéis, nos veremos por ahí por los tramos y nada, saludar cuando me veáis grabando. Muy bien, vale, gracias. Venga, gracias. A pasarlo bien, hasta luego. Ahí están. Y aquí ya con más pruebas a sus espaldas tenemos a todo un campeón de España ya... ¿Cuántas veces hubo? Una. ¿Una fue? Una nada más, en 2021. En 2021, esa categoría de híbridos enchufables. Y ahora os habéis enchufado del todo ya. Ahora estáis ya eléctricos perdidos. Sí, sí, ahora ya saltan chispas en el modo eléctrico. Este año, conjunto Opel España, pues hemos decidido que pasásemos a la categoría de eléctrico. Y aquí estamos con un Opel Mokka E. Estrenamos en Llanes. Y aquí segunda prueba, nada, con ganas de seguir aprendiendo y a mejorar dentro de la categoría. Mucha diferencia de... Mira, ahí vemos a Celso. Hola, ¿eh? ¿Qué tal? Es que viniste, parece que a traición, ¿eh? Está acá, hombre, pasa por aquí, por este lado. No, hombre, no, que tapado. No, ¿eh? No, me quedo aquí. Que se te vea, ahí está. Sí. No, tampoco mucho. ¿Qué, hay mucho cambio o qué? Sí, sobre todo la manera de conducir. La manera de conducir es muy diferente de un vehículo eléctrico 100% al híbrido enchufable que tenemos el año pasado, que, bueno, era un vehículo con 80 kilómetros de autonomía, había que ir jugando en ciertas zonas donde poner gasolina, donde centrarse solamente en modo eléctrico, en modo híbrido. Y este año con eléctrico 100% no hay mucho margen, pero sí que hay algunos trucos que, bueno, que hay que adaptarse para mejorar esa eficiencia. Desde la última prueba en Llanes, que fue en mayo, hasta ahora que estamos en septiembre, han pasado... Se me olvidó todo. Claro, porque no habéis hecho nada, ¿no? Me imagino. Nada. Tú ahí con el periódico, pero vamos, quiero decir, lo que es el tema, y tú tu curro también, ahí con los números. Evidentemente. Pero nada. Yo puedo decir casi que se me olvidó todo. Bueno, tú los números es el día a día tuyo, o sea, que tampoco... ¿Qué decir? Ya. Nada, además realmente el coche, pues bueno, la marca Opel España lo tuvo en diferentes eventos, con lo que alguna que otra exposición, algún evento de marca, con lo que tampoco lo tuvimos mucho, pero bueno, sí que desde hace mes y medio, dos meses lo tenemos, alguna que otra pequeña prueba, pero bueno, no es lo mismo que practicar en lo que va siendo un Eco Rally, así que mañana los primeros tramos será de quitar el óxido, volver a recuperar y bueno, a ver para por la tarde, sobre todo el TR Plus, que es el tramo importante, el que da puntos, y 50 kilómetros, que si como ya no lleguemos con el óxido quitado, cuidado. Oye, ¿han repetido algún tramo del año pasado respecto a dos años? ¿O no? No son sabemos. Totalmente diferentes. Quiero decir, el año pasado corriste gente... en el 2021 el año y en el 2022. Y, hace dos años, sí. ¿Y coincidió algún tramo? Hay gente que se pone a calcular y a mirar con las tablas de medias y demás. La verdad es que nosotros este año no miramos absolutamente, yo por lo menos no miro absolutamente nada. Y hombre, seguramente alguna zona será parecida o será. Hoy, por ejemplo, volvíamos de calibrar y veníamos por una zona y le decía yo a Hugo, mira, por ahí pasamos el año pasado, que era aquel cruz, aquella rotonda, aquella tal. Con lo cual, bueno, pues evidentemente. Es de suponer que alguna zona me imagino que se repetirá, otras no. Bueno, pues, pero bueno, posibilidades hay un montón, como igual que bueno, casi tenemos en Asturias, ¿no? El caso es que cuando te ven la libreta, como loco a mirarla, ¿eh? Sí. Bueno, que se dé bien, y no ¿vale? No perderse, lo más importante es eso. No perderse. Suerte, ¿eh? Gracias. Venga, hasta luego. Y aquí vamos a los líderes. Buenas tardes. En la categoría. De híbridos enchufables que van enchufados de momento en esa primera posición. Ahí estamos. ¿Cómo se presenta la...?
Pues bien. La prueba, después de tanto tiempo sin... Con mucho ánimo para quitarnos el óxido estos días. Vamos a ver qué tal el descanso, cómo nos ha venido. Uh-huh. Y con mucho ánimo. La verdad es que este rally el año pasado se nos dio muy bien. Fue nuestro primer podio en el campeonato. Ah, bueno. Y bueno, pues vamos a ver si conseguimos mejorar la posición. Bueno. Así que... a mantener el liderato y a ver si nos conseguimos acercar un poco más al sueño de... Seguimos por norte, ¿eh? La última fue en Llanes, luego, está, vamos a Bilbao. Luego Bilbao, más norte, o sea que... Y luego cambiamos hasta de territorio. Sí. Si sale bien todo el norte, ya Canarias. Y bien lejos, pero bueno, pues... vamos a ver si sale bien este, si sale bien Bilbao. Sí, ya tenéis bastante bien, ¿no? Encarrilamos bueno, bastante. Venga, que vaya bien, que haya suerte y sobre todo a disfrutarlo, ¿vale? Eso y a gastar poco. Eso siempre. Hasta luego. Estamos con Juan Vasco, es el encargado de la huella de carbono aquí en el Rally Eco Rally de La Coruña. La huella de carbono, algo muy muy importante, claro, ¿eh? Eso hemos estado grabando antes con él. Sí, es muy importante y esperemos ir mejorando año a año, ¿no? Uh-huh. En todas las medidas que podamos tomar para mejorarla, ¿no? Bueno, tenemos aquí a este señor, ¿cómo? A ver, preséntamelo. Bueno, pues yo os quiero presentar a nuestro campeón de La Coruña, José Manuel Valero Solsona, con su esposa, que en este momento... ¿Dónde está la esposa? José. Venga para acá la esposa también, aquí. Es la copiloto. La copiloto. O sea, esta es la real, esto, la real. Esta es la que manda. O sea, este claro, lo de llevarla... es la que gana, ¿eh? La que gana, María José. A ver, ¿quién nos comentaba...? No sé, nos comentaba un participante, no fue en Llanes, sí, que creo que es gallego, ¿no? También, que decía que él iba de copiloto porque es así, es el único momento en que manda en casa. Aquí, porque al copiloto, aquí no al copiloto hay que hacerle caso, en este caso está, lo tienes complicado. Sí, que parar, pero sí, nada. Bueno, pues eso. Bueno, pues eso, ¿qué? Vale. Que vaya todo bien, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Campeón? Cuéntame, no, que no... A ver, el año pasado quedamos un campeones de España. ¿Sí? De híbridos. Ah, con los sí, híbridos. ¿Qué te parece? Ah. ¿Eh? Vale. Ah, bueno, ¿y ahora este cómo año vas? Vamos segundos. ¿Segundos? Sí, bueno, ahí peleando. Bueno, pues nada. A ver si pasamos a primero. A ver si hay suerte. Vale, venga. Hasta luego. La huella de carbono. Que antes nos comentaste que, bueno, claro, lo suyo sería... a ver, que tengo ahí el sol. Lo suyo sería que se pudiera hacer, digamos, todo el tema de furgonetas y tal, que fueran todo eléctricos, pero claro, es complicado. Claro, lo ideal es que toda la movilidad que acompaña a un rally de ese tipo fuera todo eléctrico, ¿no? Como ya expliqué antes, pues todo lo que... la grabación que hicimos para Teledeporte. Todo lo que nos hemos... tenemos la suerte que las empresas nos dejan coches eléctricos, entonces intentamos todo lo que es organización, de todo lo que es organizar el rally y movernos con coches eléctricos, ¿no? Sí, que eso es muy importante. Que decías que esto acabará siendo... que acabarán quitando los híbridos enchufables y lo dejarán todo en eléctrico. Sí, o sea, esto han empezado, yo creo, que con eléctricos, híbridos enchufables, pero esto, si no es el año que viene, entre dos años, va a quedar reducido ya solo a eléctricos. Es decir, ya sacar el motor de combustión, ¿no? Uh-huh. En los eco-rallies, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues nada, a ver qué tal. Tienes una labor importante, ¿no? Encargado de esto. Bueno, estamos empezando. Espero que poco a poco lo vayamos mejorando. Bueno, ¿no? Bueno, pues gracias por la labor y gracias por atendernos. Y gracias a vosotros, ¿vale? Venga, gracias. Colocar esta. Bruno, míralo. Y aquí estamos. Dani, míralo. Y el Rafa. ¿El hijo de Laura? ¿Tiene ese...? Se abre la puerta y todo. Tiene motor eléctrico. O sea, ¿se lo hizo para el nieto? Sí, pero está a disposición. Todo funcional, ¿eh? A ver. O sea, todo. Mecanizado, dirección, todo. Y cada uno de los coches lleva un sistema de suspensión diferente. Este está a escala así. Es así. Mecanizado, dirección y todo también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, está enseñándonos uno de los coches que habíamos hablado antes con él. Esos coches este de madera es con el que compitió con Luis Villamil en Seares. Carrilanas. Carrilanas. Balón. Hasta un balón de este de, lleva, de este madera. Lleva un sistema dentro, un software que se controla a distancia, que fue el que usó Florentino para andar la última Champions. Anda. Mira qué barco. Destructor antisubmarino Kendo. Está desguazado este barco ya. La Marina de Guerra, es donde hizo metido la mili. Y aquí con el señor Luis Villamil. Sí, bueno, no sé si distingue ahí en camarina, pero vamos, lo dice Bruno, es verdad. Y el último, enséñame lo que para que se vea, a ver si lo vemos ahora, lo que es el Fórmula 1 que tenía, estaba... tiene hasta el DRS, ¿verdad? Sí, ya estuve viendo madera, espectacular, porque vamos, hecho en madera, todo, sí, ruedas, sí. Todo, absolutamente en el todo, detalle. Todo. A ver, estamos aquí pendientes, ahí está. Mira. Fijaros, así lo vemos, yo creo que se verá, ¿no? Es el Fórmula 1 escala 1-1 que ha hecho Alejandro Méndez, el tío de este señor.
en las manos de su padre. Una pasada. Hay que ir a verlo. A la Roda. Es donde está la tapia de Casariego. Ahí está. Low battery ponía ahí, ¿eh? Low battery, se tengo que cargar ya. Siguen verificando y aquí vemos al number one. Al equipo que lidera la categoría de eléctricos. Desde Castellón. José Manuel Pérez Aicar y Javier Herrera Alejos. Aquí está el señor Aicar y ahí está el señor Alejos. Muy buenas. ¿Qué? Herrera. Herrera Alejos. Exacto. ¿La madre qué? ¿No tiene derecho también o qué? La madre... Claro, Alejos. Claro. Al final es la que lo parió, ¿no? Claro, mira. Fíjate, hasta el crucero os da la bienvenida. Aquí preparado para... Eso es que va a salir, se supone, ¿no? Va a salir el barquito. Menuda bocina. Dani, eso es una bocina y no la de mi coche. Mira, eso es que se va, ¿no? Sí. Se va el crucero. Está claro que Dani y yo vamos a perderlo. No llegamos, no nos da tiempo. Entonces, ya que no vamos a irnos de crucero, lo que vamos a hacer es quedarnos aquí a grabar coches. Es lo que hay. Bueno, pues mira, cuidado, frena, ¿vale? Epa. Ah, que tiene cámara, claro, es verdad, hombre. Claro, ¿verdad? Ya te veía yo muy lanzado, pues mira, cámara más guapa, claro. Claro. Ve todo en maravilla, claro, claro. Normal. Esto está todo mecanizado. Cuidado que me voy a enchufar. Ay, que me enchufas. Cuidado, esas cosas. Vamos a ver en directo cómo enchufamos ahí el cable aquí a la parte de adelante. ¿Lo veis? El proceso. Tiene que ser por otro lado. No llega el cable. Hay que traer el cable más largo. Intentamos ponerlo al revés, pero... Por adelante, venga. Ahí está. Y aquí vamos a ver... Vale. Pues enchufar, probar que vaya cargando eso. Ahí está. Ya tenemos el conector. Y va para adentro. ¡Clac! Y ahora, espera. Que voy. No. Ya está cargado. Puedes dejarlo cargado. ¿Y ahora qué? Ya está. Nada, cambió la luz. Se puso en azulito. Ah. Y el coche pues marca que está cargando. Y eso te lo marca dentro, ¿no? Aquí. También. Te marca que. En 1 hora y 40 minutos ya termina. ¿Qué es eso, no? Tiempo de recarga. 88%, ¿qué es? ¿Lo que tienes ya? Exacto. O sea que solo le queda un 12% para cargar. Y tarda. 1 hora 40 en un 12%, en cargar un 12%. Aquí sí. Domingo. Aquí sí. Domingo. Ah. Ya, va lento, ¿no? Bueno. Pues nada. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se presenta el tema? Bueno. ¿Eh? Se presenta bien. Veremos a ver qué tal se nos da el fin de semana. Yo no sé si os estáis dando cuenta del tema, que cada vez que venimos nosotros ganáis, básicamente, ¿no? Pues tendréis que venir más veces. A ver, en Bilbao habían ganado, que era el europeo, ¿no? El que habían ganado en Bilbao. Bueno, en Llanes habéis ganado y estábamos nosotros. Sí, sí. El año pasado aquí, ¿quién ganó? ¿Coruña? Aquí no, el año pasado ganó... Ya no me saben los... Entonces ya no digo nada. ¿Quién ganó el año pasado aquí? Bueno, alguien ganó, está claro. ¿Quién ganó el año pasado aquí? Alguien ganó. O alguien ha ganado. No sé, pero no. Alguien ha ganado. No hace falta que me lo recuerdes. No, tú no. Yo no. Pues entonces ya no se cumplía eso que decía, que cada vez que venimos ganan, pero bueno, casi siempre. Tenéis que venir más veces. Otro Hyundai. Bueno, Hyundai quedó en casa. Quedó en la marca, ¿no? No hay problema. Mira el barco cómo se va, míralo. Este es un crucerito, vamos. Claro, aquí en La Coruña tampoco van a entrar grandes barcos, ¿no? Porque el del más grande del mundo creo que tiene como 8 alturas y este tiene como 4. ¿O tres? Mira, ahí va. Vamos a grabar a Lestesmar. Epa, este señor. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿tú como por aquí ahora? Estamos viendo que se puede poner sonido de V8. Ah, está bien. Está bien eso. Sí, estaría sí, guay, ¿no? Porque iba a decir yo que esto, el lobo, esto es como un lobo vegano. Claro. Porque un lobo eléctrico. Es que no. Pero con el V8 ya vas a otra historia. Vamos a poner sonido ahí. Sí, sí. Si no hay V12, pues V8. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo tú por aquí estos? Nada, por Alberto González, que me. Sí, es el liante, me dio, ¿no? Para esto. Uh-huh. Venga, vamos a pasar el fin de semana. Bueno, hay más gente que
Oye, que acaba metido en esto. Mira a Icar, mira a Bruno Méndez. Sí, sí. Oye, empiezan y luego le van cogiendo el gustillo esto de... Bueno, a mí me gusta tocar todos los palos, pero no me engancho nada más que con los rallies. Así sí, ¿eh? Bueno, pero... Los de quemar gasolina. Esto es otra historia diferente, ¿no? Esto es para tomar... Sí, está bien. Ya hice alguno de regularidad con Diego. ¿Mm? Y tiene su cosa, ¿eh? Sí, sí, claro. No es nada fácil. Así no, que no, la regularidad tiene mucho mérito los que van delante. Sí, sí, pero bueno, se lo pasan bien, digo... Nosotros venimos a no hacer el ridículo. Ya está. Bueno, ¿estáis en qué categoría estáis? ¿En... De eléctricos. ¿En eléctricos? Creo que sí. ¿Eléctrico puro y duro? Sí, puro y duro, vale. ¿Y tú eres el copy? Álvaro. ¿El de los números? Bueno. ¿Eh? A ver si sale. A ver si sale, ¿no? Bueno, pues nada, oye, pasarlo bien y... ¿Tú ya saliste más veces en esto o no? No, regularmente. La primera, no puedo ir más rápido. La primera para los dos, ¿no? Claro, para... Pues oye, pasarlo bien, ¿eh? Así mejor. A ver qué tal va el coche. Aprendemos. Dice que va bien estos eléctricos, ¿eh? Esto tiene 400 caballos, no sé. ¿400 caballos? ¿Dónde los llevas? Pero utiliza mucho. Igual el hace un poco. Tú sigue buscando ahí a ver si tiene el motor V8. Se digo el sonido. A ver, ¿cuál suena? Venga. A ver cómo suena eso. A ver cómo suena. De momento no suena mucho. Bueno, y ahí, a ver. Aquí la gente que ayuda, los del chaleco, los marshals, los comisarios. Que se vea aquí para que el pesaje... Hay que pesar todos los vehículos. Y aquí están. Un poquito para atrás, Alex. Creo que está encima de los bajos, la verdad. Ernesto Rumbo ya lo conocemos, ¿eh? Sí, aquí porque lo vemos normalmente por partida doble. Aquí en La Coruña, primero con los eléctricos, luego con los históricos. Y precisamente aquí estamos, de eléctricos a históricos, vamos a pasar. Porque ¿sí? Tenemos aquí, vimos su coche en Avilés, que fue uno de los coches más admirados en el Rally de Avilés, aquel 106 réplica, ¿eh? Que no réplica, es el original restaurado del volante Toedo, ¿eh? De Azcona. Pues aquí está su piloto, Luis Izquierdo. Y su, sí, que estaba su señalando con el dedo aquí Ernesto, pero es que vamos ahora. ¡Vamos, aquí está! Míralo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muy bien. Coche aquí. Precioso, ¿eh? Sí, sí, sí. Mañana te doy más papeles. Aquí en directo, vale. La camarina, ya veis que... La camarina, eso sí, estamos... Él va a llevar el coche cero mañana. ¿Va a llevar el coche cero? Sí, ah, bueno, entonces también las instrucciones aquí el director de carrera para mañana. ¿Te enseñas el director de carrera? Vale, sí, señor. ¿Cómo se llama el director de carrera? ¿Cómo se llama el director de carrera? Domingo, yo no soy. No soy director de carrera adjunto. Adjunto. Domingo Díaz de Asoba. Domingo. Fui el año pasado. Ah, el año pasado. Sí. ¿Qué tal la experiencia? ¿Bien? Pues bueno, muchísimo trabajo. Y como este día de calor aquí estamos todos los meses asfixiados. Bueno, que están friando ahora, ¿eh? Ahora sí, no me gusta. Si no. Pero bueno, hemos tenido una muy buena inscripción y estamos encantados. Uh-huh. La verdad es que una inscripción de muchísima calidad, además. Igual, y colaboración especial de gente de... Ya, Luis. Donde Luis. Vaya por Dios. Sí, que va de cero. Un placer. Aquí llevas de copy de cero. Pues mi copy habitual de este año, que es José Ángel Barrera, que es un señor también piloto y copiloto muy experimentado. Sí. Y que bueno, que también es autónomo, entonces se pudo permitir perder días, ¿verdad?, para hacer estas pruebas que a veces son muy largas y que tienes que estar allí unos días antes. Ya. Y tenemos el mini programa que hicimos ahora en Sabilés, nos queda La Coruña, dentro de 15 días, en Rías Altas, que ya estamos inscritos. Y hoy pues toca aquí echar una mano a la escudería de La Coruña y vamos, orgullosísimo y contentísimo. ¿Ya has hecho alguna vez labores de coche cero en eléctricos? No, no, ni en eléctricos ni ninguna. Aquí en Galicia lo tiene acaparado todo Ernesto. Es el que va meneando... Es el cero oficial. Ese, con el Mercedes por ahí de lado, claro, todo el día, claro, ¿no? Mira, tengo que decir de Domingo que durante 36 años fue una de las personas importantes del Rally de Ferrol. ¿Eh? La organización del Rally de Ferrol. ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, tanto como importante, no, no, era uno más... ¿Ah? Pero 36 años. El cabeza invisible, pero bueno. El que llevaba la leña. Caramba. Todo organizado es complicado. ¿Sí? Hombre, yo, pese a que ya soy muy mayor, empecé a trabajar en los rallies en el año 72, ¿eh? Y hasta ahora estoy aquí. Sí, pues... Ya hice de todo, hice la Baja España, bueno, el campeonato de todo terreno, 11 años, hice el San Froilán 10 años, hice, bueno, si me pongo a contar no tengo tiempo. San Froilán me acuerdo yo de ver, precisamente estaba por aquí Sergio Vallejo, a Sergio Vallejo corriendo con un 309, me acuerdo, no sé qué año no sería. Pero... Ya, el 93 le ganó Jaime con el 106 que yo tengo, ¿sí?, a Sergio con el, ¿sí?, 309. Pues, bueno, pero no viste a Carlos ha hecho por cierto, mucho cambio ahí, Roberto Lange. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, está jodido, ¿eh? Yeah. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Lange! ¡Roberto! ¡Lange! ¡Roberto! Ahí está. Aquí, oye, que acaban viniendo todos para los eléctricos, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Vienen todos para acá, para esto. Bueno,
Pues oye, que precioso ese coche y nada, yo me lo voy a perder. Gracias. Porque no voy a poder estar en el Rally de Históricos de La Coruña, porque tengo que irme al eléctrico de Bilbao. Pero estará Corsino conmigo. Pero sí estará aquí Dani con... Sí, o sea que lo disfrutarán ellos. Eso es. ¿No? Y a ver si esta vez llegas a la meta, ¿no? Que en Avilés por poquito, ¿no? En Avilés en el último, la entrada del último tramo nos quedamos allí, sí. Por una cosa muy pequeñita. Pero bueno, así son las cosas estas. ¿Y vas a seguir los que quedan? O sea, queda... No, voy a hacer Rías Altas solo. ¿El Rías solo? Sí, sí, sí. El área de casa, que no tuve nunca el placer de correrlo. Ah, bueno. Y me voy a dar un rally complicado, ¿eh? Homenaje. Bueno, es complicado, pero bueno, el Orense que hicimos este año realmente sí era harto complicado, ¿eh? Mucho calor, muy sucio, y después de 11 años sin correr también, pues realmente, pues, bueno, apretado. Pues nada, oye, que lo disfrutes, que vaya pues sí, bien la buena cosa compañía, y llegar a la meta. Y ahí está Ernesto, supongo, coche cero, ¿no? En el de Históricos, ¿o no? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? La verdad que no. Por pues ahora está. No. Nadie te dijo lo contrario, ¿no? Nadie me dijo lo contrario, pero como si hay otra persona que vaya, yo ahí no tengo ningún tipo de problema. O sea, ya se trata de sumar, no de restar. ¿Verdad? Ya, ahí estamos. Yo preparado estoy. Muy bien. Bueno, pues nada, os dejo con las imágenes del coche en el que va Roberto Blanch con Pombo, que no sé ni el coche que es porque... Mustang. ¿Un Mustang? Es un Ford Mustang, el eléctrico. Madre mía, qué aparato. Estamos viendo el número 16, otro importante coche. En esta ocasión, Mercedes. Y me deja un pajarito. Ahí, quieto, vale, vale. Ahí. Ahí. Vale. Ahora, aquí el paisaje. Mano y abajo. Hombre, el tema de Mercedes lo domina bastante bien Ernesto Rumbo, ¿eh? Otra cosa no, pero el tema de Mercedes. Que me, ha dicho, que me ha dicho un pajarito que se llama Ernesto. Que tenemos aquí un alcalde. Pues sí, ¿eh? Efectivamente. Y creo que hay otro alcalde por ahí. Pues está a punto de llegar, además de concellos vecinos. Claro, así que sí, o sea que aquí sí, hay una lucha. Va a ser terrorífica. O sea, tú eres el alcalde de Culleredo. De Culleredo, sí, y el otro es el alcalde. De Cerceda. Y estáis. Limitamos por la montaña. Vale, o sea, y estáis los dos en eléctricos. En eléctricos. Hay que estar pendiente del número, el 16, sí, sí. Y él no sé cuál pues es. Pues desconozco el... cuál es, pero. Pero o creo sea, que hay que estar aquí, superior. Hay que ver cuál es la lucha de alcaldes aquí, ¿no? Pues a ver quién llega de último. Ya, ¿eh? No, bueno, tampoco... Aquí gana el último, me depende dijeron, del copiloto, no sé si tu hijo es un buen copiloto. Eso, claro, a ver qué si se dan bien las sí, matemáticas sí. Y los números. Yo creo que sí. Que es la primera vez, ¿no? En un coche sí, de sí, la verdad es que sí. Bueno, de andar en un eléctrico no, pero de competir así. De competir así en una prueba de regularidad, sí. ¿No? ¿Y cómo, sí, sí. Cómo surgió? ¿Que fue Alberto también, el pues presidente? Nada, fue Alberto, Ernesto, que me convencieron y no soy difícil de convencer, ya ves. Sí. Y muy bien. Bueno, pues muy bien, a pasarlo bien, a disfrutarlo y que gracias. Gane el mejor alcalde, ¿no? Eso es. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a... Va a contarnos Dani una cosa, ¿eh? ¿A que sí? Va a contarnos una cosa, venga, dime. Sí, porque antes estábamos aquí hablando con uno de los comisarios del parque y me enseñó una foto en su teléfono. Este comisario del parque, ¿dónde está? Mira, este. ¿Cómo te llamas tú? Nacho. Nacho. Enseñó a Nacho una foto en su teléfono. De los viejos tiempos, aquí de chantado, una foto de la Lola de Pancho Gozco ahí metida por debajo del guardarrail, ¿eh? Y esa foto me suena a mí. Dices, es que estas fotos son de mi padre de Longueira, que te cedió un montón de fotos para el libro, para 50 años de carreras en cuesta. Y efectivamente, hay un montón de fotos que veréis ahí, foto Longueira, pues aquí está Longueira, ahí está, el autor. Míralo. Muchas gracias, ¿eh? Por cedernos esas fotos. Era lo menos que se podía hacer, ¿eh? Porque el trabajo que hicisteis merecía eso y mucho más. La pena es que yo no tenía más recursos fotográficos, pero... Material de ahí de, que ese de libro primera. Ese libro es muy gallego, ¿eh? Sí, ese sí, libro, sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, hombre. Sí, toda la parte fotográfica, todo el trabajo de Suso y luego, pues eso, fotógrafos gallegos como Longueira, como un montón de ellos más, ¿eh? O sea, hay bastantes ahí aportaciones gallegas y luego, bueno, también de compañeros como Chapi, que estuvo ayudando también en el tema de toda la corrección con Salgueiro también, o sea, que con Figueiredo, con un montón de gente. O sea, que muchísimo, bueno. Muchísima parte gallega en ese libro, sí, señor. Bueno, ¿y qué? ¿Como aficionado toda la vida? ¿Alguna vez participando? No, yo soy comisario deportivo. Comisario deportivo. Soy comisario deportivo. Antes era director de carrera en el circuito de Arteixo. Y ahora, pues por la edad, pues hay que... Ya, hay que... el heredero, ¿no? ¿Eh? Y ahora, pues hago en algunas pruebas de rally y en las pruebas de campeonato de España de comisario deportivo. Cuando
cuando te necesitan. Sí, sí. Y mientras podamos ir tirando, pues claro, iremos aguantando. ¿Y el tema de las fotos, que lo tienes abandonado o sigues haciendo sí, fotos? No, lo tengo abandonado. Sí, lo tengo abandonado porque fue una época que efectivamente fue muy bonita, pero después tuve que dedicar, porque ahí era un verdadero aficionado. Pero después ya vino la incorporación a las organizaciones y ya no pude dedicarme a la fotografía porque llevo muchísimos años siendo comisario deportivo. O sea, estamos hablando de 30 años ya de comisario deportivo. Y fue una etapa preciosa, preciosa, pero que todo tiene su principio y su final. Y hombre, ahora pues mientras estemos aquí hablando y saludando, eso es. Yo me doy por satisfecho. Oye, en esas fotos ahí queda el recuerdo, ¿no? Y ahí están. Sí, hombre, sí, ahí están. Pero ahí en el libro, mira. Sí, hay unas cuantas, ¿eh? Ahí están, sí, hay unas cuantas. Sí. Pues nada, muchas gracias, porque de esa manera se da también visibilidad a esas fotos, que si no, pues estarían ahí en un cajón metidas o... Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Tengo un álbum que está en el álbum allí. Claro. Así lo puede ver todo el mundo, que compre ese libro, que yo no sé qué esperáis. El que no lo tiene, no sé qué esperáis, que quedan libros, haga. Sí, que ahora estamos con la segunda edición y bueno, la primera se agotó rapidísimo antes de Reyes y ahora, bueno, la segunda un poco más lento, lógicamente, pero bueno, cuidadito que se acaba también, ¿eh? Sí, sí. Y no va a haber más ya, la segunda es la última. Y que en dos días están ahí los Reyes, ¿eh? Os lo recuerdo, que estamos ya a mediados de septiembre. Sí, sí, enseguida llegan. Que ir buscando ya el regalo de Reyes, es un buen regalo, sí, este, sí, de 50 años de Canarias Encuesta. ¿Quién sabrá si dentro de 50 años tendrá que hacer Dani? Bueno, 50 años, yo creo que no llegamos pero ya, ¿eh? Otro como Dani, tan friki como Dani, tendrá que hacer el 50 años de Corralis, yo qué sé. Oye, pues mira, van unos cuantos ya, este ya es el séptimo ya, ¿eh? O sea, ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Bueno, pues nada, encantado de saludarte y muchas gracias por esa aportación. Venga. Muchas gracias. Ahí estamos viendo cómo está la zona esta, la ceremonia de salida va a ser aquí, ahí estamos viendo el séptimo Corral y a Coruña, y esta es la zona donde ya se están acercando algunos de los vehículos, porque va a empezar la ceremonia de salida de esta prueba. Está Alberto, presidente de la escudería, a Coruña. Cerrada con el otro alcalde, ¿no? Sí, en esto de las carreras es importante siempre compararse con el de tu categoría. Por eso salgo con el objetivo de vencer a José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, e incluso en el penúltimo puesto estaré contento en caso de que sea por delante de él. Aunque seguro que mi copy, que es muy competitivo, espera un resultado mejor. Pero para eso necesitaría un piloto más competitivo que yo, está claro. Señor Riobó, ¿quién va de copiloto? Pues aquí mi hijo Román. ¿Pero confías en él? Yo creo que sí, era mejor que con ¿sí? Ese. Mira que aquí el copiloto hace mucho, ¿eh? Hombre, ya tiene todo estudiado los tramos, a ver cómo hace. ¿Sí? ¿Pasa alguno por Culleredo?
yo creo que algunos sí, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, veremos cómo están de asfalto, ¿eh? Bueno, eso va a ser más complicado. Ahí se queda la zona de la ceremonia de salida y nosotros ya, pues nada, hemos finalizado ya de la grabación de esto y ahora pues Dani a guardar estas cosillas en el hotel y hemos quedado con Chapi para cenar. ¡Ay, qué bien eso de cenar! ¡Ay, qué bien! Con el hambre que yo tengo, con el hambre que yo tengo. Así que nada, tenemos un poco de margen y son las 10 menos. Son los 10 menos cuarto, teníamos reserva para 10 y cuarto, o sea que vamos. Vale, tenemos media orilla, así que como lo bueno de estos rallies que hacemos aquí en La Coruña es que está muy cerca el hotel de toda la zona de la ceremonia de salida, entonces bueno, vamos aquí en un momento sí, vale, caminando. Como 5 minutitos estamos. Tenemos ahí al lado, frente del pelícano. Desde aquí, eso es, bueno, no sé si se verá con la camarina que está un poco oscuro esto. Y nada, que eso, vamos para allá y luego nos vemos con Chapi y no sé si alguien más, sorpresa. Igual sí, igual es sorpresa. Bueno, Dani, ya estamos aquí en la cena, ¿no? Sí. Ya comentábamos antes que habíamos quedado con Chapi. ¿Qué tal, Chapi? Muy bien, como bueno, siempre. Que sí. Nos vamos a ver hoy y nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, a mí no, que me tengo que ir para Bilbao. Jaizkibel toca, ¿no? No, no. Me toca el eléctrico de Bilbao. El eléctrico de Bilbao me tengo que ir. El eléctrico Jaizkibel es este. Me dejan solo ahí, solo me dejan. Bueno, decíamos que igual había sorpresa, ¿no? Sí, porque decíamos, mira, venimos a un rally de eléctricos y nos juntamos aquí con los de los coches antiguos, estos que contaminan, porque tenemos aquí a los CEMAR. Míralo. Aquí está. Son aquellos. Aquí Che ya es contaminante, claro, porque es veterano. Che, exactamente. Bueno, a ver, nosotros... Contamino por mí mismo. No, Che es parte muy importante de CEMAR, bueno, oye, en la producción. Hay que pensar que tiene mucho que ver en el episodio 2. ¿Sí? Tiene mucho que ver en algunos Opel buenos que se rodó en su casa. Efectivamente. Sí, aunque parezca un juzgado. Y no, y además nos echa muchísima una mano enorme en temas de producción, eso se le da bien. Pero bueno, decías de los coches viejos con los coches eléctricos, nosotros vamos evolucionando nuestra premisa. Precisamente hoy veníamos por el parking donde dejamos los coches viejos. No eléctricos. Que hay alguna novedad, ¿eh? Sí, correcto. ¿Hay alguna novedad? No hagas spoilers y tal, ¿eh? Ya está, ¿eh? Claro.
y pasamos por unas plazas de aparcamiento de coches eléctricos que ponía: los cargadores no funcionan, se puede usar la plaza. ¿Ah, sí? Error imperdonable que ya habíamos aparcado. Yo quería, tenía que haber metido el escarabajo ahí. Donde claro, era lo propio. De haberla visto antes, nos clavábamos allí, seguro. Pero bueno, que comentábamos y acabamos, nos vamos a robar todo el programa. Que pensamos que el tema de los coches eléctricos es un error de posicionamiento comercial. Yo lo tengo clarísimo. Bueno, pues esto es un vídeo de la camarina de los coches eléctricos, pero esto es una visión de otra gente. Tiene que haber efectivamente, porque por bueno, aquí estamos en zona gris. Esto somos. Bueno, antes Vallejo estaba buscando el botón del sonido del V8. Así que no sé. Bueno, pues eso, cada uno tiene su opinión de los eléctricos y evidentemente de los coches de antes, o de los coches de antes. A los que nos gusta el motor ya sabéis que nos gusta el sonido, ¿no? Y los eléctricos no suenan. A lo mejor si les ponen sonido, ya se lo van aunque poniendo. No contamine, lógicamente, pero igual cambia un poco la cosa, yo qué sé. Pero bueno. ¿Vale? El avar eléctrico. Sí, viene con. Viene con sonido. Incluso petardé. ¿Ah, sí? Ah, este que llevaba Sergio, pues ya de aquí, los dos sonidos eres motor V8, motor V6. Ah, sí. Claro. La solución. Claro, tenemos solucionado. Bueno, es bien fácil, O sea, es fácil. Sintetizador escoge, tal. Hombre, Ferrari GTO. Ay, me he levantado. Me he levantado con el cita. Bueno, nosotros vamos a ir aquí hablando y a ver si nos chivan algo de los próximos capítulos aquí de... ¿Eh? Así que nada, oye, gran trabajo el que hacéis, una pasada y... como gran trabajo, sí, a ver, tampoco sí. Te flipes. No todo el mundo anda por ahí buscando coches continuamente, joder. No, sí. Gran terapia la que haría falta para tratar de superarlo. Y lo que ahorramos en psicólogos, oye, siempre. Gran avería, gran trabajo. El año pasado pudimos probar el escarabajo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ahora vamos a hablar y a cenar tranquilamente y mañana más, así que venga, esto ya es privado. Bueno, me había despedido ya en la cena, pero ya veo que aquí está el personal que no quieren dormir y míralos dónde están todos aquí. Nos están queriendo comprar el libro del rotómetro, pero nosotros somos duros de roer. Además, solo tenemos la primera sección, ¿eh? No tenemos más. Sí. Está ahí, pero claro, es que claro, si no, ¿cómo vamos a saber dónde tenemos que ir a grabar? ¿No? Claro, con el pan debajo del brazo, igual. Claro. Pero nada, me está chupado. No. Está aquí por la zona de aquí, del concejo y de la provincia, ¿no? Sí, allá al lado. Sí, por aquí, todo por aquí. Así que nada, bueno, mañana pitar cuando me veáis grabando, ¿vale? Nos veáis grabando. Si os vemos. Sí, hombre, espero que sí. Espero que no llueva, joder. Vale, a ver, esperemos que no. Bueno, hola, adiós. Ahora ya sí que nos despedimos. Hasta mañana. Venga. Buenos días. Esto es... Todo eso es Riazor. Y aquello es la Torre de Hércules. No sé si lo veis porque tenemos aquí el sol justo enfrente. Sol, pero que por la noche yo creo que por la noche ha llovido. Está mojado. Estamos en el sitio donde muchos... Bueno, a estas alturas igual lo saben ya, ¿no? Sí, a estas horas ya tienen el roadbook, pero nosotros tenemos unos privilegiados porque ya lo teníamos desde ayer. Y estamos aquí en el control de salida del primer tramo con... Marcos. Con Marcos, que le ha tocado... ¿Cuánto llevas aquí? ¿Llevas ya mucho? Llevo media horita. Ah, bueno. Desde que montamos el control. Entonces bien, ¿no? Sí, se lleva bien. Y nada, pues aquí, ¿qué te toca luego? Me toca después reagrupamiento, entrada del de por la mañana y del de por la tarde, los pues dos. Nada. Que se dé bien el día. Sí, nosotros ojalá, vamos ojalá, con la paellera, hacer el arroz ahora, del race, es un arroz, arroz race. Sí. Así que vamos por ahí porque el tramo empieza aquí y, sí. Y por ahí para allá. Sí. Así que vamos a buscar los sitios para grabar. Pues bueno, creo que este señor igual se queda aquí contigo, para hacerte finales. Compañía. Sí, así que me voy yo, ¿no? Sí. ¿Y el arroz race lo dejas aquí o qué vas a hacer con él? Como quieras. ¿Eh? Bueno, a ver lo que hacemos. Vamos valorando, ¿eh? Venga, dejamos esto ahí... El race y aquí está bola.
que sube hasta allí y que hay unas vistas impresionantes de toda esta zona y de la Torre de Hércules, todo de Riazor. Me acuerdo yo bien de ello, he tenido que correr unas cuantas veces en 2015 ahí en la maratón. Bueno, fijaros también muy guapo toda esta zona, el paseo para la gente, para caminar, para correr, muy guapo. Pues ahora a buscar sitios para grabar. Pues me estoy pegando una buena pateada porque tenía que quitarme el sol, si no las tomas con el sol enfrente no iba a quedar nada bien. Y bueno, estoy pegando una pateada aquí curiosa, que el problema de esta pateada es la vuelta, porque no tenemos mucho margen para el siguiente tramo y tengo que llegar al coche cuando pase el último de los vehículos, así que me toca correr. ¿Qué mejor manera que empezar un sábado corriendo con la cámara y con todo el peso que llevo en los bolsos? Bueno, ¿qué va a pasar? Pasa mal. Son cosas del directo. A ver, guapo es. Vale, pero como tramo, esto es muy feo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Habrá que grabar lo que se pueda. Bueno, ahí vemos a gente corriendo. Acabo este primer tramo. Esta es la cara que se te queda cuando tienes que correr un montón para llegar hasta Dani, para que nos dé tiempo a llegar al segundo tramo. O sea, al siguiente tramo. No hay mejor cosa un sábado por la mañana que correr cargadito de cosas. Joder. Bueno, anda, por lo menos las vistas son buenas. Ay, estoy casi llegando ya. Vamos que nos vamos.
estáis viendo un tramo. Este era el cuarto tramo. El último del que habíamos estado hablando, lo último que había hablado yo era cuando iba corriendo, si no me equivoco, creo que no grabé nada más después. En el primero. Corriendo en el primero. Ahora ya recuperado. El cuarto acabamos de grabar, al final hemos hecho, Dani, hemos aquí hecho un... Hemos hecho 3 de 4. ¿Eh? Hemos hecho sí, aquí la sí, leche, la ¿eh? Es que, hombre, siguiendo las indicaciones que nos hicieron ayer Chapi y compañía, y aprovechando que tienes la ventaja en estos rallies de que, claro, no hay cortes de carretera, entonces pues puedes llegar por meta, por salida, por donde quieras, y aunque llegues con 2 minutos te vale para llegar a tiempo, ¿no? Entonces, al 3 llegamos justo cuando estaban a punto de salir, pero todavía no hace tiempo a situarnos, y al 4 hemos ido por meta y los hemos pillado, según llegaban todavía, con tiempo, o sea que... Que la meta es esto, un poco más allá. Sí, un poquito bueno, más estamos allá. Ya, esta es la parte final de... Esta es la parte final del tramo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora nos tenemos que ir para el País Vasco, pues unas... 7 sí, horas, calculo. Sí, casi 7, porque entre que hay que parar a comer sí. y tal, porque ahora mismo son las 13:38 del día 16 de septiembre de 2023. Así que nos vamos de viaje ahora para el otro lado y digamos que en la parte final ya os diremos cómo ha quedado. Esto lo grabaremos ya desde. Sí, desde Jaizkibel. Hacemos algo así y nos vamos. Adiós. Clasificados en tercera posición en la categoría de eléctricos. Segundo clasificado, don Carlos. Otra vez le toca el turno de entregar a los segundos clasificados que son Santiago Sánchez y Javier Ortega de la escudería Race con Toyota. Primer clasificado en categoría de eléctricos, entrega don Ignacio Pico, José Manuel Pérez Aycart y Javier Herrera Lejos, Hyundai Kona fue el vehículo utilizado en esta prueba. Participa por la escudería Club Bengala. José Manuel Pérez Aycart y Javier Herrera Lejos recibe también su trofeo como primeros clasificados. Tengo un lugar por ahí, caray. Están recibiendo ya esta imagen de las galerías de la Marina. El segundo clasificado va a entregar don Carlos Funes, si es usted tan amable, para Ángel Santos y Mario Osma. Participaron con escudería Race encima de un Toyota RAV 4. Binomio, primer clasificado, pilotaba en este caso Silvia Fernández, copiloto Juli Fernández, si no me equivoco, son padre e hija, escudería Minor Fence sobre el Polvo XC40. Don Ignacio Pico, el encargado de entregar este premio. Segundo clasificado en este caso, escudería Faro de Extremadura, primero con Toyota Yaris, Bruno Navide, Manuel Soler, don Carlos, Fernando, el encargado de realizar la entrega del trofeo.
Primer clasificado, bienvenidos. La pareja formada por Carlos Serrense como piloto y Joseba Rodríguez como copiloto, Peña Motorista de Vizcaya, participaron con un Toyota Yaris. Hasta aquí el Eco Rally de La Coruña. Ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, que si no, yo creo que sí, que lo fuimos diciendo, sí, ¿no? Que íbamos a, que no íbamos a poder estar. Después que teníamos de los tramos de la mañana, eso, marchábamos ya dirección Jaizkibel. Eso es. Con lo cual no vimos el final del rally y nos hemos enterado luego ya posterior y viendo los resultados, ¿no? Entonces, o sea, puedes decirlo tú ya. Sí, ya. Al final, bueno, la victoria en eléctricos de Aikari y Herrera, en híbridos enchufables de Shirley y Kubi, y en híbridos de Sernese y Joseba. Que son los que han ganado hasta ahora todas. Sí, sí, ahí están dominantes, y capaz también ganan en la Copa Kobe también. Sí. Pues nada, hasta aquí este Corrali de La Coruña. Nosotros acabamos de llegar de Jaizkibel ahora, aunque estemos grabando esto, bueno, estamos grabándolo, pero justo acabamos de llegar de Jaizkibel en un fin de semana bastante intenso. Así que la siguiente cita con los Ecorrally será en el de Bilbao, en el que estaré yo, y la siguiente cita también con la Camarina será en el Rally Rías Altas. Sí, que iré yo con Corsino. Exacto. Bueno, o el siguiente rally, podemos decir, o la siguiente prueba de la Camarina, podríamos decir que es la subida de Jaizkibel, antes que todo eso, porque sí, claro. Sí, exactamente, hay dos vídeos esta semana, hay dos vídeos. Programa doble. Sí, o este o el otro, no sé cuál de los dos saldrá primero, pero bueno, si lo hacemos por orden, saldría primero el Ecorrally y luego bueno, el Jaizkibel, pero bueno, no lo sabemos. Programa doble. El que salga, el que salga saldrá. Así que nada, gracias como siempre por seguirnos y hasta otra ocasión. Eso es. Y os dejo con esto, donde seguimos, el Paseo de Florida en Oviedo. Oviedo Fiestas, San Mateo.